pero yo no puedo caminar con estos zapatos. Equipo, las botas para esquiar, los esquís. Baby, are you ready? Yay. These are warmer. Yeah. Today is not cold though. So okay. Whatever you want. Okay. Está muy guapo. Con todo su equipo. Voy a llevar esto. Estas son mis botas. Show us your outfit, Q. Or black. This guy in black. All of it is dad's. Bueno, ya llegamos. 2 grados, chicos. 2 grados centígrados y ya hace frío. A ver, come on, Q. What do you think about the weather? About the weather? Yes. You love it. I do love it. I like it when it's colder. Yeah? And then I hear a bunch, apparently there's a lot of snow that recently fell. So, okay. You get fresh powder, which is possibly the best conditions you can get for skiing. And because it's recently after snowfall, it's not going to be icy. So okay. You're not going to slide or glide. Okay. I mean, you'll glide, but you won't slide. That's okay. All right. So.
Are you gonna go to the high, high mountain or the just peak? Yes, yeah, of course. The peak? Okay, we're gonna go to the just to the kids area. Come with us. Well, we will go, but I'm not sure I'm gonna be able to make it. That's fine. We'll carry you. Oh, really? In a casket. Oh my God. Bueno, aquí ya alistándose para subir. Ay, baby, this is the first time that I use this. Mi amor, this is hard for me. So that's it. You don't need to buckle anything up. Okay. Now, just there? Yes. Ya estamos entrando al lugar, miren cómo es. Pero yo no puedo caminar con estos zapatos. Con estas botas. Oh my goodness. Esto es lo más difícil que he hecho. Nunca he hecho esto antes. Ahí está Okimo. Este es el mapa de cómo es el asunto aquí. Ahí están los niños. Tengo que aprender de los niños. Ay, parece que estuviera andando. ¿Saben que esto es más difícil que andar con tacos? Ahí está la chocita. Qué bonita la entrada. Ajá. Bien bonita. Pasa. Filmar un poquito todo el panorama en esos carritos. Se sube hasta la montaña. ¿Cómo se escapa ya en esto, baby? Y ahora vean a la baby. Vamos, baby. Tú puedes. Me estoy muriendo de calor. Sí. Realmente hoy día está caliente, ¿no? Look at this! Oh, look at this! So cute! En cuanto al equipamiento que necesitas para ir a esquiar, vamos a comenzar hablando de la ropa térmica. Tienes que sí o sí tener ropa especial para ir a esquiar. Que no se te ocurra irte con un jeans o un hoodie nada más. Necesitas ropa térmica resistente al agua y adicionalmente capas por debajo para que no te haga frío. Por otro lado, el tema del casco y los lentes especiales para nieve. Otro dato importante es la collera. Como ustedes ven en el video, yo cometí el terrible error de sacarme porque ese momento me hacía mucho calor, pero arriba al bajar hace viento y pues tienes que sí o sí cubrirte la nariz y la boca y especialmente la garganta para que no te dé una laringitis y una bronquitis como a mí me dio después de haber ido a esquiar. Por otro lado, es muy importante tener los sticks o los palitos esos que agarras a los costados para que te dé estabilidad al momento de bajar, especialmente si eres principiante. Y obviamente las botas y los esquís. Oh, I see. Oh, okay. A ver, do it again, amor. So this is how you open it up? Con el mismo palo lo tienes que abrir. Ah. Put your tip first. Uh-huh. Align the heel. Okay. And then step on it. Oh, I see. In the first step to go. Okay, so I need to do it. Now you put yourself, always put it sides towards the down. Okay. Because otherwise you might lose them. Okay. Like that? Yeah, like that. Yeah, let's walk a little bit closer, okay? Again. More. There you go. Yes. This first. And the stomp. Step one. The stomp. Harder. There you go. There? Yes. Yes, exactly.
Very good. Very good. Allá es el pico más alto, así que ahí no vamos a ir. Okay, that is what for? That's to go slowly down. Yeah. Slowly down. Okay. If you think about it, it's like a plow. Okay. Going down just like this. Okay. The wider your back is, the slower you're gonna go. Okay. And you're going to keep leaning forward, never back. Okay. Always forward. Okay. So keep the weight to the tip. Okay. Alright. So how you lean forward. Yeah. Okay. Alright. Y en este lapso tuve montones de caídas, como tres, para empezar al bajar del carrito y luego, claro, tratando de aprender. No pudimos grabar nada, chicos, lastimosamente, de mi bajada, de mis dos bajadas y de mis caídas, porque, pues, bueno, estábamos enfocados en que Kai me enseñe cómo hacer, pero aquí lo van a ver bajando, miren. Ahí está mi guapo. Wow, good job, amor. Wow, ¿cómo lo haces, amorcito? Is there? Yippee! Good you. Good job. Good job. Very good. Y la baby intentando. Ya sabes, baby, cuidado. Eso, muy bien. ¿Ves? Ya puedes. Eso, eso, ¿viste? Y siempre ponte de costado así. O sea, eso. Eso, así de costado. Como si yo supiera, ¿no? Pero así me ha dicho el Kai. Así de costadito. Ay, ay, ay. Baby, ya no quiero. ¿Sabes qué? Espérale al Kai. Espera, espera, espera. Ay, baby. La baby subiendo de a poquito. Para volver a comenzar. Muy bien, baby. Y ahí nomás, baby. Muy bien. Si quieres girar hacia este lado, te vas a apoyar. Y la primera caída de la baby que se me ha ido. Yo me he caído como 20 veces ahí arriba. No, mentira, 3 veces. Pero, ¿sabes? Eso. Muy bien, baby. Yo ni siquiera puedo levantar el cosito. ¿Te ayudo? Yo me he caído tantas veces. Ajá. Imagínate,
en diciembre a pararme sola. Ahí viene la baby. Good job, baby. Go, go. Yeah. More, more, more. Done. Muy bien, baby. No, come on. I am the worst. De dos intentos y tres caídas para mí ahí arriba, logré hacer el esquí, pero no logramos grabar. Voy a intentar grabar otra vez, pero puedo decir que no es tan fácil. O sea, tienes que tener una técnica para hacerlo y alguien que te ayude, ¿no? Alguien que te ayude. Y otra cosa, piernas bien fuertes, porque tienes que soportar el peso de la bota y también del esquí. Entonces me ayudó mi esposo, bajamos la montaña o los picos, los cerros, él detrás de mí agarrándome, y así ha sido fácil porque él me ha guiado, pero yo solita realmente no podía. Y no sé tu experiencia, baby, tú, o sea, ahorita te has caído, hemos visto videos de ti intentando, tú ya tienes una experiencia pasada, a ver, cuéntanos, babycita. Sí, la primera vez para mí ha sido en Andorra, cuando estaba viviendo ahí sola haciendo mi maestría. Y pues no tenía quien me ayude, quien me indique, nada. Y lo primero es la subidita, ¿no? En el pico, sí. No, en estos. En los carritos. Ajá. Como tipo teleférico. Ajá. Y la primera tienes que saltar, o sea, al ritmo. Ahí yo me caí, yendo. Es mi primera caída. De mí también ha sido mi primera caída. Y nadie me podía sacar porque mi esquí se había enterrado en la nieve. Oh, wow. Entonces desde ahí estaba súper asustada. Vida hay que intentarlo. Ahora sí, morimos de hambre. Nos estamos esperando a mi esposito y a mi guaguita. Fueron a uno de los picos más altos. Ellos ya son capos. Y eso hablábamos ahorita con Yosita. Los niños nacen, creo que directo al esquí, ¿no? En lugares nevados. Caminar, pero pueden esquiar. Ajá. Es impresionante cómo los niños esquían así. Con una gran facilidad, impresionante, ¿no? Impresionante, me he quedado sorprendida. Pero bueno, a ver, los vamos a seguir esperando y a ver, vamos a ver qué comemos. Hey Quentin, how do you like it so far? Doesn't get much better. Oh yeah. It does not get much better. If your Liverpool did not get the 3 points, it also just adds to that. Alright, so we're at the top of Mount Ekimo here, and Summit.
and I guess it's time to enjoy ourselves a bit. Woohoo! Cowabunga! All right. Mientras les esperamos, porque esta espera se está haciendo larga, les vamos a mostrar nuestros outfits. Nuestras chaquetitas de Forever 21 de polar, muy deli, muy deli, bien calientitas. En crop top, ahí está, sí. El pantalón especial térmico y las botas de esquiar, que son las que se enganchan a los esquís. Y yo también, ¿no? Que tengo mi térmico y es un overall. Y pues ahorita yo estoy usando botas, ¿no? Estas botas de nieve. ¿Qué más, baby? Y esta temporada es la mejor. Creo que hemos elegido el mejor día para venir porque se supone que ya estamos en primavera ahora, pero anteayer nevó y hoy ha sido el mejor día para venir y uno de los últimos. Yo creo que ya hoy día es el último día que se puede venir a esquiar, la última oportunidad para esquiar, porque después ya viene verano y subimos temperaturas súper altas, así que bueno. Ya no va a haber nieve. Ya no va a haber nieve, así que bueno. Ya llegaron las guaguas. Ir a esquiar en los picos más altos. Mamor, say hello. Hello. How was it? Like los esquís. Good. Yeah. Like very good. Mamor, are you hungry? A little bit. Mamorcito, you're burned, papito. Yeah. Yes. Ay, mamá. Thanks for helping me, amor. Thank you so much. So what happened? No, you went to the highest peak? Top. Okay, to the top. Very, very top. Okay. And because you guys were waiting at the bottom, we were like, okay, last one, and we're going to meet back up with you guys. So okay. I found a trail that went like this way, and then down to you guys. You got it all. Okay. Got it all, apparently. Okay. Guy doesn't believe. Ay, 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 estoy con las fachas. We were. Okay. Here. Oh, wow. I wanted to the highest, no? I wanted to take us here. Yeah. The long route. And then just back here. We're gonna go here. Oh my gosh. Take a blue and then end up here. This is not here. Yes, absolutely. And so we go all the way back up. What? And then we have to figure out which one of these other blues we have to do to end up here. Oh my goodness. Well, so then we took Heaven's Gate, we went back on Lower Mountain, and then we came back. Wow, that's why you're so tired. Papito, pobrecito, mamá. I'm not tired, I can go again. Yeah, you can go again. Yeah, very good. Bueno, chicos, espero mucho que les haya gustado este video. Esto va a quedar en mi memoria para una próxima oportunidad, para cuando realmente aprenda y pueda filmar todo esto. Espero les haya gustado mucho este video, chicos. Les mando un super beso y espero que estén muy bien. Muchas bendiciones para todos. Bye.